este momento a las 10:30, por ahí, hacer una síntesis de los trabajos que hicimos ayer, de la discusión sobre el logo y el nombre, tratar de dilucidar cuál de las cosas que están trabajadas nos puede funcionar para el logotipo. Ahorita vamos a hacer un resumen en los dos grupos que nos dividimos. Al parecer en el grupo donde me tocó estar no nos faltó nombrar una comisión para que expusiera. Entonces ahorita vemos si exponen los otros y nosotros nos ponemos de acuerdo o yo hago el resumen. Y por otro lado, les voy a leer como el programa, de qué se trata el día de hoy. De ahorita a las 10:30 vamos a ver la cuestión del logo. Se presentarán las conclusiones, traemos un resumen de lo que ayer se hizo, pero ya en imagen digital, y veremos si logramos encontrar el consenso que necesitamos para el nombre y el logotipo. Están algunas propuestas y ahorita vemos el mecanismo para tomar decisiones. Después a las 10, de 10 a 10 y cuarto hay un descanso, y empezaremos a las 10 y cuarto sobre las reglas de uso de la marca colectiva, que es un trabajo que será arduo y difícil en la medida en que nosotros, en que todos ustedes estén abiertos y puestos para el diálogo. Hay ciertos detalles que hay que discutir, otros hay que desgranar la información. Entonces me parece que con la voluntad de todos lograremos a llegar a algunos acuerdos que puedan permitir que tengamos un documento base, por lo menos de arranque, ¿no? Cabe señalar que lo que se está proponiendo el día de hoy es básicamente un documento en construcción, o sea, no hay guías más que ideas de discusión. De 1:30 a 3 de la tarde, comida en el Rincón Mexicano. De 3 a 4:30, otra vez plenario. Se presentarán las personas como representantes de cada grupo para el trabajo. Las mesas de trabajo como ampara, portafolios y marcadores, un vocal para reportar y presentación de los acuerdos en texto. Y coffee break a las 4:30, de 4:30 a 4:45, y de 4:45 a 5:50, la discusión general y toman acuerdos, los temas que hayan quedado pendientes y acuerdos que querramos, a los que querramos llegar, será el momento de expresarlos. Entonces, quisiera que pasara el grupo que estuvo con Alfonso para que expusieran lo que ellos discutieron, y después nosotros presentaremos lo que nosotros discutimos, los elementos que consideramos, y en esa medida podemos presentar lo que ya se avanzó de lo que. Buenos días. Voy a pedir a los voceros que pasen a explicar la dinámica que tuvimos, las ideas que se vertieron en la misma y cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos. Sí, bueno, los principales resultados, a mí ya llegó la compañera. Los principales resultados de nuestra mesa están puestos aquí en el centro. Y ahorita vamos a poner una presentación para irlos desglosando. Posteriormente de la lluvia de ideas,
individualmente fueron sacando algunas de las, de la importancia que tiene para unos alguna representación, ¿no? Algún símbolo, alguna vivencia, etc. Entonces, lo importante del proceso que tuvimos nosotros es que salieron algunas de las, de, bueno, algunas de las representaciones que nosotros no imaginábamos, como por ejemplo la espiga del maíz, que es una representación importante, tanto culturalmente como dentro de la planta, ¿no? Entonces ahí explicaban biológicamente cuál es esa importancia, culturalmente, etc. Otra de las importancias que tuvo fue en el logotipo, el códice de Cacasta, ¿no? Entonces, cómo estas representaciones históricas, culturales, pueden ser una parte importante para este nuevo logo. Puede ser importante también en la simbología de lo que nosotros queremos representar. Otra de los elementos fue la diversidad de mascotas, ¿no? Entonces ahí varios ya habían tenido experiencia con algunos lobos parecidos, como el Somefi. ¿Somefi? Ah, bueno, van a salir. Pero bueno, lo que decían es que la representación de la diversidad de mazorcas tiene que estar ese elemento y que también tiene que haber otro tipo de representaciones, porque hicimos como un conjunto, tanto partes del logo como partes de los nombres que podría tener este logo, ¿no? Entonces estas ideas venían, por ejemplo, de una era el territorio mexicano con plantas de maíz, porque una de las palabras era, ya me olvidé, mil país, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos el mil país? Bueno, alguien decía, pongamos el territorio mexicano y representativo del maíz, ¿no? Luego, otro de los elementos fue las plantas asociadas a la milpa, que esto debería estar de alguna manera. Bueno, ahí fue una discusión entre si teníamos que poner maíz y milpa. Y todos acordamos en este grupo que la milpa es mucho más representativa, porque el maíz en algunas regiones se dice de una forma, en otras regiones de otra, etc. Y no es que el maíz como palabra conjugue toda la, en este caso, México, ¿no? Entonces, la milpa, consideramos que es una mejor palabra que representa todo este conjunto también de plantas asociadas al maíz, como puede ser el frijol, la calabaza, etcétera, ¿no? Entonces, pero es mucho más difícil de representar en un logo, ¿no? Porque ¿cómo vas a representar capaz si puedes poner una flor de calabaza o alguna de estas plantas asociadas, pero no todas dentro del logo. Pero bueno, consideramos que tendría que estar esta parte de elementos para el logotipo. Otro de los elementos que consideramos es el lote con forma diferente. Ah, bueno, eso fue, salió porque, ya no me recuerdo cómo se llama este... La cuarta famosa, decíamos, porque eso tampoco yo lo sabía, que es muy, muy, muy importante la cuarta, ¿no? Y que en algunas zonas todavía se sigue utilizando como un tipo de ritual, y no encontrábamos ninguna imagen en Google, ¿no? En Google Imágenes. Entonces dijimos que eso también podría ser una buena representación de este logo. Normalmente está más separada que esta, sale como dos. Ajá, y en algún lugar les decían que eran las tres Marías, o a ver por ahí. Ah, eran las tres Marías, si eran dos de la cuarta, si eran... Bueno, dependiendo del número, era eso, ¿no? Y que también significa abundancia, y que, por ejemplo, en dado caso, si había algún problema en la milpa, creo que le hacen un ritual dentro de las milpas para que tengan una buena producción, ¿no? Sí, parece ser que la ponen también dentro del acopio, desde el principio de la cosecha, porque es la que le va a generar una buena energía y abundancia. Bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, esto salía un poco, encontramos más bien que había representaciones de formas diferentes del maíz, ¿no? Y que estas formas diferentes también son importantes, ¿no? Es que se desechan, por ejemplo, cuando se hace la selección de los maíces.
Bueno, eso fue con el otro, con forma diferente, y ahí salió también el tunicata, ¿no? Que el tunicata también es importante, que ya no había mucho, entonces decíamos, si es, en este caso no está tan representado, pues también puede servir en el logo, ¿no? Estas formas de maíces que no son tan representadas y que son diferentes, ¿no? Entonces, esa también fue una de las ideas que hubo de representación. Luego, otro de los elementos que consideramos que, bueno, la flor de calabaza con el sol, porque esta forma de colocar los maíces, bueno, puede ser un sol, puede representar el sol y que también representa la tierra cuando es con el inframundo y la fertilidad, ¿no? Que es otro de los elementos. Y bueno, que la calabaza es parte de estos cultivos asociados. Luego dijimos que la idea del Somerfi es muy buena. Ahí hubo algunos comentarios que tiene muchos detalles, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer el logo desde lejos o desde cerca, puede ser un poco difícil, ¿no? Pero algunos decían que se podía, bueno, tú más bien decías que podía ser como caracolitos, ya no me recuerdo cómo. Como huellas digitales. Ah, huellas digitales, poner huellas digitales o poner otro tipo de diseño que no sea tan detallado y que pueda servir y que es una buena representación y que ya sea utilizada en algunos lugares y que no está registrado como tal, ¿no? O sea, que puede ser potencial en este caso. Bueno, otra de las ideas fue el platillo con vapor en forma de milpa, porque de ahí surgió de por qué no poner un platillo mexicano. Entonces, se discutió un poco de eso, pero hubo una muy buena idea de poner un platillo con vapor de la milpa y a partir de eso hacer esta nueva representación. Bueno, acá, de hecho, hubo una persona que venía representando a restauranteros y era la única persona que estaba en la última parte de la cadena de valor. Y pues yo lo vi que sí, era como, queremos representar esta parte de los que quieren, ahora sí que aprovechar y apalancar ese mercado, ¿no? Que son restauranteros chefs. Y pues fue interesante verlo desde ese concepto también. Como pues ya más visto desde la última fase de la cadena. Aunque al final el botón por las plantas asociadas a la milpa, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos tres opciones? Y yo dije, yo solamente quiero una y sacan todos mis votos. Claro, porque sí, lo que decía es que depende de a quién vamos a llevar esta marca, ¿no? A qué consumidores. Entonces ahí varios dijeron, bueno, no solamente queremos llegar a los chefs o a algún sector, sino queremos llegar a todos, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a cualquier persona, edad, género, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que ahí quedó un poco a la mitad, ¿no? Pero bueno, esta es una buena representación. Yo no entiendo con vapor, ¿qué quiere decir que está calientito? Sí, que sale el vapor de una cazuela. Pusieron una imagen de Google, no sé si se recuerda, que era una cazuela que tenía maíz azul. Ah, bueno. Entonces salía el vapor y a partir de ese vapor poner algunos elementos representativos. Este también, el de las palomitas. Alguien hizo un comentario de que muchos solamente conocen el maíz, las palomitas, ¿no? Que no, ni siquiera saben la forma de que tiene el maíz en alguna ciudad. Bueno, en general, y más en los más jóvenes. Entonces, ¿por qué no representar a las palomitas como un elemento del maíz? Y en esta parte también se discutió que se podría poner un maíz como donde esté estallando la palomita, o poner unas palomitas estallando y poner cada uno de los elementos, ¿no? Acá lo comentaron ustedes, ¿no? Poner, por ejemplo, un frijol, la flor de calabaza, etcétera, ¿no? Pero ahí dijeron que si es muy pequeño el logo, en el detalle no se van a ver estos elementos. Pero bueno, está esta parte que se puede utilizar, que son las palomitas. Entonces, dentro de los nombres, hubo varias, primero vimos los nombres que ya se habían
que ya habían acordado de alguna manera, y después empezaron a proponer estos nuevos nombres, ¿no? Por ejemplo, Milpa somos y en el camino andamos, ¿no? Milpaís, Madre Milpa, Corazón de Milpa, La Neta del Maíz, Mi Milpita, Milpa Nativa, Milpa Hervida. Y después se hizo la... Después de discutir esta parte, se hizo una votación, ¿no? Donde se hacían... Cada persona en la tarjeta ponía los tres nombres que consideraba y tenía un rango, ¿no?, de importancia. Y se consideró dentro de este... La otra es Milpa La Neta, Maíz de Nuestra Casa, Milpa Todos, Flor de Milpa, Somos Milpa, Todas las Milpas, Milpas MX, Nuestro Maíz. Ah, bueno, en esto de los nombres, hubo, bueno, ya no recuerdo qué fue, pero propusieron de poner MX, ¿no?, que esto podría ser un distintivo. Pero se discutió que si nosotros ponemos MX, ven que habíamos comentado de que tratáramos de no regionalizar, etcétera, y que había ya muchas MX registradas, ¿no? Salieron 5,000 y tantos registros de MX. Entonces, bueno, dijimos que no pusiéramos MX. Y, bueno, después de la votación, el que tuvo mayor, que quedó el número uno, fue Milpaís. Milpaís con Z, porque lo que se quiere hacer es una asociación de Milpa, de mi país, como una parte de representación de importancia cultural, y por otro, maíz, ¿no? Por eso es con Z, o sea, como buscar esa parte. La segunda marca, bueno, nombre de marca que tuvimos fue Madre Milpa. La tercera... a Madre Milpa, la importancia de la Madre Milpa es que el maíz es, en las representaciones de los códices es muy importante hacia la parte de la fertilidad y de la tierra y de la madre tierra, ¿no? Entonces, en uno de los logos se proponía de que la mujer es la que envuelve de alguna manera este maíz. Luego, Milpa Nativa, porque siempre estamos hablando de maíces nativas, entonces la Milpa Nativa es una buena representación del nombre, de tanto del maíz nativo como de la milpa. Luego, Corazón de Milpa, que es la parte central de nuestra alimentación, que iba un poco por ahí. La milpa es vida y la flor de milpa, ¿no? Esa fue las votaciones. Entonces, para la primera tuvimos 23 votaciones, para Madre Milpa 8 votaciones, Milpa Nativa 6, Corazón de Milpa 5, Milpa es vida 4 y Flor de Milpa 4. Buenos días. Este equipo inició la discusión con una lluvia de ideas, decía la compañera. Tuvimos que discutir qué había que priorizar. Durante la sesión se estuvo comentando que una primera etapa, una vez que si logramos concretar esta marca colectiva, sería en una primera etapa pues ver los usos, la comercialización del maíz, pero que vendría una segunda etapa donde pudiéramos considerar todos los elementos de la milpa, ¿verdad? Esta trilogía de plantas que nos han identificado, principalmente maíz, frijol y chile, y que buscáramos un logo donde pudiera estar representado todo esto, que no nos concretáramos al maíz, aunque hubo compañeros que insistíamos en que teníamos que priorizar al maíz. Y a partir de ello, bueno, pues surgieron varios nombres que la compañera ya expuso. Yo en lo particular propuse lo de la milpa, la mazorca ramosa, esta mazorca cuata, por el significado que tiene. En muchas comunidades es símbolo de abundancia, y no solamente para comunidades mexicanas. Decía que hace poco estuve en una reunión donde estuvieron las compañeras ecuatorianas y ellas también lo consideran como símbolo de abundancia porque lo colocan en la troje. Dicen que si no lo colocan, el maíz se les acaba muy rápido, pero si lo colocan, el maíz les alcanza para todo el año, ¿verdad? Bueno, entonces cada quien tiene sus interpretaciones al respecto, que en otros lados tiene un uso ritual, porque se cura la shosha, un mal que les da cuando tienen flojera de hacer una actividad en el campo, les da shosha, y hay que curarse con una mazorca cuarta, ¿verdad? Se estuvo discutiendo también lo de la espiga. Creo que en un principio había convencido casi a todos, porque además se estuvo comentando que la espiga del maíz nativo pues no se parece a la espiga del maíz híbrido, ¿verdad? Sin embargo, también estuvimos argumentando
que nosotros, los que estamos un poco más cerca de estudios y de una serie de resultados que hay en torno al maíz, pero que el grueso de la población pues no va a identificar lo que es la espiga de un maíz híbrido a un maíz nativo. ¿Sí? Y bueno, pues por ahí estuvo la maestra, ¿cómo se llama? Estuvo nosotros, que ahí estuvo exponiendo lo de la marca. Enriqueta, ¿sí? Bueno, yo decía que la espiga, pues a lo mejor el 10% de la población va a lograr identificar y el 90% no va a ser la diferencia. Y entonces ella decía, pues yo creo que ni el 1% va a hacer la diferencia, porque mucha gente, dice ella, que da clases y muchos de sus alumnos se sorprenden cuando les describe cómo es una planta de maíz, ¿no? ¿Okay? Hay un sector muy numeroso de la población mexicana que ni siquiera sabe cómo es la planta de maíz. Entonces, que teníamos que ir a eso, precisamente por eso aterrizamos con la idea de la planta de maíz, para que en una primera etapa los mexicanos les recordemos cómo es la planta, cuál es el, de dónde surge esos alimentos que se llevan a la boca, ¿verdad? Que muchos de ellos ya ignoran cómo es la planta. Entonces, en ese sentido, lo de la espiga se tuvo que ir bajando, porque creo que había convencido casi a todos. Muy, muy interesante la representación de la espiga, ¿verdad? Posteriormente se sometió a votación, ¿verdad? Tuvimos que considerar pues, que fuera un elemento que pudiera convencer a la mayor parte de los mexicanos, sobre todo a los jóvenes. Esos jóvenes que ya no quieren acercarse tanto a ver cómo es la planta, de dónde surge aquello que están consumiendo, ¿sí? Y esos fueron los resultados que tuvimos. Bueno, pues entonces con eso terminaría el grupo A y damos pie al grupo B para que nos expliquen qué fue lo que... Un aplauso. Bueno, voy a tratar de ser conciso y si me hace falta información de lo que se discutió ayer, lo me dicen, por favor, mis compañeros. Nosotros llegamos a un consenso, y eso también hicimos una votación. Llegamos después de concienzudas sesiones de trabajo. Cada uno de los grupos, nos dividimos en 5 grupos, cada uno trabajó por su cuenta y llegamos a una serie de elementos y aquí lo presentamos como un resumen, ¿no? Para nosotros el logo debería de ser tener estos elementos: diversidad, tiene que tener cierta situación relacionada con la educación. El corte transversal de la mazorca nos pareció un elemento importante. El ser humano no tenía por qué dejar de existir en el logotipo, la mazorca, la planta de maíz, el grano, la herencia histórica de padres a hijos, debe ser una imagen dinámica. Llegamos a la conclusión que en ninguna de las propuestas se manifestaba que las herramientas del cultivo o de la cocina, que tiene que ver con los alimentos, que es una parte de la importancia del maíz en México. El suelo, la tierra, el terruño, el mapa como elemento de que concatena toda la cuestión de la milpa y del maíz, la raíz como símbolo, ¿no? Hablando de la milpa, también se pronunciaron por la importancia de ese del elemento y de la forma de cultivar el maíz, ¿no? Entonces, tuvimos varios debates. Esos fueron los que fueron como el resumen de todas las ideas que tuvimos, ¿no? Al final eso fue lo que tratamos de concretar en elementos conceptuales para poder plantear el tema del logotipo. Y en función del nombre, también hubo una serie de propuestas. Cada que empezamos a encontrar... Lilian, también mencionamos, creo, no sé si están de acuerdo, se dice que la importancia de tener la presencia de una persona en la imagen, una persona que
productor o alguien, ¿es verdad? Eso. Sí, aquí por eso tengamos el cartel que ustedes hicieron, para plantear que también era muy importante considerar al ser humano, ¿no? Entonces, después, los nombres, allá está la lista, de como la que hicieron en el otro grupo, donde vienen los otros nombres que se plantearon y la votación, ¿no? Ser Maíz fue el que quedó en primer lugar, Maíz de aquí, Vivo del Maíz, Río Maíz, Santo Maíz, Ixi Maíz, Ofrendas de la Milpa. Los que tuvieron más votos, Ser Maíz, Maíz de aquí y Ofrendas de la Milpa. Santo Maíz ya estaba registrado como nombre de marca. Trío Maíz, a nadie le pareció por la cuestión del trío que refiere a una situación fría. Y bueno, los otros dos se descartaron por el número de votos. Entonces, al final de cuentas, consideramos que Ser Maíz era el nombre que nosotros proponemos, que el grupo propuso, ¿sí? ¿Puede dejar que los que propusieron esta explica un poquito más de por qué había una razón de eso? No, Flavio, creo que tú estás en ese grupo. Sí, estamos ahorita. Bueno, se estuvo jugando con muchas opciones de nombres. Incluso teníamos Sea Maíz, como sea, con ese. Después fue evolucionando hasta quedar a ser maíz. Y como quedado, es fácil de pronunciar, tiene sentido de identidad, como ser maíz. Mucha de la gente se usa esa palabra ser, pertenecer a algo. Y creo que por eso pegó ahí en el grupo. Esa parte de ser maíz, porque tenemos que pensar en cosas muy prácticas, que se queden la gente rápido, una o dos cosas nada más, ¿no? Es por sentido de identidad, lo de ser maíz, como que pertenecer, somos maíz, ¿no? ¿Alguien más quisiera decir? Bueno, votamos por esos tres nombres, pero luego hubo una sugerencia de Jorge Larson, que a lo mejor, como teníamos que ver el nombre de la marca, pero también un eslogan, entonces se había pensado que fuera Ser Maíz el nombre de la marca y luego el eslogan Ofrendas de la Milpa para introducir la milpa, para que no se quedara nada más en maíz. Y pues eso fue, ¿no? Por eso quedaron estos dos. Sí, yo hago otra propuesta de eslogan que tiene que ver con... Lo que somos no se vende, se comparte, pero luego le quitamos el no se vende y ya quedó. Eso fue una aportación de Amado fue quien dijo, lo que somos no se vende, y le dijimos, el partido se comparte, y luego ya le quitamos, entonces quedó lo que somos se comparte. Pero una cosa que quería mencionar, y tal vez a algunos aquí se crecen eso, el Sea Maíz venía de Sea Maíz, como Sea Maíz es el nombre latino, Z-E-A-M-A-Y-S, es el nombre científico de maíz, y por eso ya se hicieron el truco de hacer Sea Maíz. Bueno, a mí me gustaría decir que también entre los logos que ahorita va a mencionar, supongo, no sé si sea logo o la ilustración o cómo le nombre usted, pero también coincidimos con el otro grupo en un mapa, ¿verdad? Que estaba basado estaba basado en un glifo olmeca, donde estaba el maíz sobre el terruño. Entonces empezamos a jugar con el mapa y en lugar del terruño del glifo olmeca se nos ocurrió poner el mapa y luego ya empezamos a jugar con el mapa, ¿no? Y también había uno de la mapa con una de estos
formas de maíz raros, como un mazorca, como tipo corazón o trompa. Y la otra era uno que no tenemos una buena representación, pero eso fue aportación de Noé Gómez, de hacer la mapa de México con el mayor parte del terreno de un grano de maíz, y ya la parte que se hace como Chiapas hasta Yucatán, o sea, como un frijol o un pedazo de trigo simple, y ya la parte de Baja California, una semilla de un pepita, algo así, como que no sea la mapa en sí mismo, pero la forma, conjuntando granos, se hace eso. Bueno. Debe estar por aquí, pero esa complejidad que acaban de explicar, no la discutimos ayer. La serie de conceptos y elementos que han sugerido es muy interesante. Otra cosa que un equipo retomó alguna de las propuestas que se hicieron previos al taller, y bueno, ellos en esta parte del lado izquierdo le pusieron una mano, y cada uno de estos elementos le pusieron un significado, ¿no? Mano utilizada en alusión a las manos de los productores. Semilla de calabaza se refiere a la misma. Referencia al terruño, la tierra, aquí abajo hay unas montañas y unos colores verdes, y la mazorca, ¿no? Entonces, también se conformó un logotipo, pues, así, mezclado con diferentes elementos, retomando lo que se había propuesto. La propuesta es de un corte transversal de una mazorca. Este es como un elemento de mapa, de terruño, que puede ser también una hoja de la planta. Y bueno, son los elementos, queda un poco abierta la discusión, pero no sé si pudiéramos presentar un resumen de lo que hicimos, pero ya gráficamente, o en otro momento, lo que hizo Andrea. Entonces, vamos a presentar unos logos que están basados en lo que ustedes plantearon ayer, y para ver qué elementos se pueden retomar, o cuáles o cuáles no, o qué, si podemos combinar cosas de lo que ya se planteó, y si estamos retomando de alguna manera lo que se discutió, ¿no? Entonces, lo que se trató de hacer entre la noche de ayer y el día de hoy es retomar lo que ustedes hicieron y discutieron, y en colores y ya como gráficamente. Este es otro elemento que por ahí estaba, que hablaba como del maíz, pero creo que este tiene como una referencia a algo que ya alguien ya ha visto, entonces es difícil de plantearlo. Este es otro que es como más complejo, que ya tiene ciertas cosas que se plantearon ayer, y
Sí, parece trigo. Y ahí es otra de las cosas, ¿no? Es más. Este es otro elemento que también retoma lo que está planteado. Eso es más o menos que estaba describiendo a Maite. ¿Eso viene de esto? No, ese es otro. No, ese es otro. No, esto es una. Lo que dijimos de la abundancia y la madre tierra, que este abarca o abraza a la vida. Se hace mezclar uno de los dos. Pero bueno, puede ser que sea también eso. Sí, en realidad estos son reinterpretaciones de la de lo que se planteó el día de ayer, ¿no? O sea, la discusión que se dio en la tarde y el transcurso del trabajo que hicimos, lo tratamos de plasmar en lo que ustedes están, en lo que está aquí al frente, ¿no? Con todos los comentarios que me dieron ayer, tanto Emiliano como Alfonso, creo que es interesantísimo todo lo que podemos hacer. Hay muchísimos elementos que podemos plasmar, lo cual lo hace un poquito complicado, porque un logotipo tiene que ser dentro de todo sencillo y que la gente se identifique cuando lo vea sin tanto rebuscar como elementos. Entonces creo que tenemos que llegar como a un conjunto de elementos sencillos, simples, pero que nos lleven a todo lo que queremos decir sobre la milpa, el maíz, etcétera, ¿no? Entonces hay que plasmar bien como nuestra idea, pero tenemos mucho de dónde trabajar. Estos son como unos primeros acercamientos hacia lo que podemos seguir trabajando, ¿no? De acuerdo a lo que ayer se platicó en todo el convenio de aquella de pláticas. Este es otro. Una forma de representar un logo totalmente distinta, ¿no? Porque aquí se está viendo que está más enfocada hacia el maíz. Y lo que decidimos en nuestro grupo es por qué no vamos a representar el maíz y por qué sí vamos a representar la milpa, ¿no? Entonces, uno es porque nosotros lo que queremos es no solamente que esté incluido el maíz, bueno, eso es lo que entendí de mucho, y que en nuestro grupo había muchos productores, ¿no? Que también tienen otra forma distinta de verlo al otro grupo que creo que no había tantos productores. Bueno, sentí que había bastante peso de los productores ahí, de cómo ver. Y que en los logos decíamos que por qué no poner solo el maíz. Es mucho más sencillo de dibujar un maíz con algunos elementos, pero ¿cómo podemos hacer un logo mucho más complejo que represente la milpa y que también sea sencillo y que eduque a todos, ¿no? Que eduque solamente a los productores, que a los consumidores potenciales, sino a muchos más que pueden ser beneficiados para este tipo de marca. Entonces, bueno, yo creo que primero habría que hacer como una discusión entre si se pone lo de la milpa, si se pone lo del maíz, porque qué implica eso y qué hace en una representación simbólica, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hicimos más a lo único. Pusimos un nombre y el eslogan lo ahí relacionamos la milpa, que puede tener un juego entre el nombre y el eslogan, es invariable, ¿no? O sea, hay que considerarlo y resolver la complejidad de representar un sistema productivo tan complejo como es la milpa en un logotipo, ¿no? Pero estamos. Sí. ¿Quiere intervenir un segundito antes de que continuemos con este ejercicio del resto del día? Una de las cosas de las que estuvimos hablando en nuestra mesa número B, grupo B, es que, y lo veo aquí en muchas de las propuestas y de las propuestas que inicialmente nos presentaron ayer, que entiendo que tienen que ver con el diseño, lo que es que si hay una mazorca involucrada, debería ser, desde mi perspectiva y de nuestro grupo, Amado, sobre todo estuvimos discutiendo mucho con él,
de que sea algo que no sea parejito, perfecto, ordenadito, como son los maíces híbridos. Eso no es lo que queremos representar. Lo que queremos representar es justamente la diversidad. Como no podemos representar muchos maíces, al menos de, si es que llega a haber una mazorca en el logo, que sea desordenada como son los maíces nativos, que represente eso. Y entonces sí lo quería decir porque esto constantemente viene, y que claro, entiendo que es parte como del diseño, ¿no? De ser como muy, muy ordenadito, pero justamente eso es lo que, desde mi perspectiva, no deberíamos representar. Bueno, vamos a terminar de hacer el repaso de las imágenes y comentamos otra vez. ¿Sí? Y nada más apuntando, si hablamos de que sea de muchos colores o si sea de un color que es lo más representativo. Que sea de muchos colores y si sea de un color que sea rojo, porque rojo tiene un significado de más poder y dentro de nuestras creencias. Bueno, ¿les parece si pasamos las imágenes y cualquier comentario más? Lo hacemos de todas maneras, lo que pensamos es que todos estos comentarios que están planteando ahorita los va a tomar Andrea y los va a trabajar durante el día para en algún momento en el resto del día nos vuelva a presentar algunas ideas. Pero ahí podrían ser cortes transversales de diferentes razas, o sea, por ejemplo, pepitillas, anchos, que den cierta diferencia. Y a mí me parece muy interesante ese logo, donde con los cortes transversales de diferentes tipos de maíces, hay unos que tienen 20 hileras de grano y hay otros que tienen 8 y las pepitillas son así más alargadas los granos. Entonces, ahí, en una idea como esa se podría representar de alguna forma cierta variabilidad para ver los materiales. Es una idea, pues, importante para este logo. Solo con respecto a eso, cuando pensamos en el corte transversal de maíz, pensamos en eso que daba como esa idea de diversidad, pero también al juntarlos, tienes una olotera, que es un vínculo entre ya sacar la cosecha y transformarlo para otro uso que sería alimentación. Entonces también por ese lado, o sea, algo así resulta muy interesante. Yo lo que quiero comentar es que de los dos grupos veo que hay cuatro elementos principales que están o que deberían estar representados en el globo. Uno es esto que ya comentó Francisca, que es la diferencia de tamaños o colores, que dijimos que en nuestro caso, si ese logo se pone en blanco y negro, puede ser un problema, ¿no? Entonces, por lo menos de tamaños. Por otro lado, que de alguna manera el humano esté representado. Ahí lo representaban de diferentes formas. Otro elemento que también es importante es lo que habíamos discutido, es que haya un elemento asociado, que puede ser una flor de calabaza, un frijol, etcétera. Y el cuarto elemento que está discutido pero no en profundidad es lo de el alimento, ¿no? Que sea algo que tenga un tema, un valor de procesado. También creo que
igual sería bueno hablar del nombre, ¿no? Porque decidiendo el nombre, pues tenemos fase también de dar una mano del grupo. Pues se decide un nombre y ya se puede ir pensando más en el tema que vaya con el nombre. Bueno, pues tenemos una propuesta de un grupo y la de ustedes. Sí, buena idea. ¿Dónde están las sillas? Aquí está. Entonces, bueno, los principales del grupo A fueron, si quieren, vamos a ignorar un poco los de votos ahorita. Nos quedamos solamente con los nombres, que serían Milpaís, Madre Milpa, Milpa Nativa, Corazón de Milpa, Milpa es Vida y Flor de Milpa. Esos serían los seis nombres que tuvieron la mayor aceptación de parte del grupo A. Y de parte del grupo B tenemos Ser Maíz. Tenemos maíz de aquí, vivo del maíz, ofrendas de la milpa, vivo del maíz, iximaíz. Pero aquí nada más nos quedamos en tres. Ser maíz, maíz de aquí y ofrendas de la milpa. Bueno, ofrendas pasó a... Hacer esto. O sea, tenemos dos, ser maíz y maíz de aquí. Entonces, sí. Yo tendría una moción de orden. Yo creo que ayer me quedó la sensación de que había todavía muchas dudas sobre el objeto social, la orientación de la marca colectiva. Quedó como en el ambiente esas dudas, inclusive en la comida. Comentábamos, bueno, es que no se puede fijar un precio al maíz, ¿no? O sea, no puedes proponer fijar un precio al maíz. Entonces, creo que hubo varios elementos que quedaron como en el aire. Este es un trabajo que se debe hacer de ida y vuelta con un equipo de diseñadores que, tomando estos elementos, nos hagan propuestas y tener ese diálogo de ellos que argumentan técnicamente, en cuestión de mercadotecnia, de colores, una serie de elementos pues que van en un logo, en un eslogan, y que pudiera haber de parte de este colectivo ese aporte ya como insumo, ¿no? Me parece que si ahorita discutimos sobre lo que va a quedar al final sin conocer la opinión de este equipo de diseñadores, pudiéramos sesgar un poco. Creo que discutir un poquito más sobre el objeto social y lo que se pretende hacer pudiera ayudarnos también a clarificar hacia dónde vamos. Yo quisiera secundar, esto no debe ser sujeto a una votación. Yo creo que no tiene sentido votar y a ver cuál nombre tiene más votos, y luego eso es un compromiso que tiene que ser cumplido. Yo creo que el nombre debe ser un poco este juego entre profesionales y opiniones de nuestro lado, pero votar me parece no tiene sentido comprometer el nombre de todo esto con una votación. ¿Les parece si nos quedamos con los tres del equipo B y con los tres primeros del grupo A como las propuestas, digamos, generadoras de ideas para el equipo de diseño y de marketing? ¿O qué sugeriría? Yo tengo un comentario. A ver, creo que habría otra pregunta. Pues es que Nancy hace un rato dijo algo que a mí sí me parece muy importante, y es discutir si es milpa, porque un grupo se fue por el lado de milpa, que es más general, o si es maíz. Yo creo que eso sí hay que discutirlo. Estoy totalmente de acuerdo en que lo que debemos darle a los diseñadores son unos insumos de cosas que deben, o sea, que se deben incluir y que ellos nos hagan la propuesta del logo, pero sí me parece crucial que se discuta ese punto. Bueno, yo he hecho muchos logos a nivel internacional, y de hecho, tanto el nombre como el logo pues son sumamente relevantes de la estrategia y los valores que queremos transmitir. Yo creo que todo el ejercicio que hicimos, por lo menos en nuestro grupo A, es sumamente valioso, porque crea un valor agregado de esos valores que todos los actores o stakeholders están involucrados y quieren permear. Creo que todavía falta toda la parte externa
de cómo lo observa el consumidor o el cliente final, que tendría que ser evaluado desde una estrategia de marca, y tomando en cuenta la estrategia de la operatividad de la C y lo que queremos hacer con la marca colectiva. Es decir, creo que sí es importante que definamos un poquito más esta estrategia de la C junto con la marca colectiva, para que podamos decir, bueno, cuál es el valor agregado que quiere crear esta marca colectiva, y ese mismo proceso, junto con todo lo que sí son las dos mesas, que se dé como un brief creativo a esta estratega de marca, que a su vez lo bajan los creativos, como la diseñadora que está acá, y lo pueden entonces ya diseñar apropiadamente. O sea, son como 3 o 4 pasos todavía a seguir, y me parece que para hoy pues sería mejor estar más enfocados en la estrategia del grupo y en empezar a definir, que va a ser de mucha ayuda para la definición, tanto de la marca como logotipo como slogan. Y yo creo que si estamos hablando, no te pretextes el logo como símbolo, ¿no? Pero el símbolo solamente como imagen es un dibujo vacío, ¿no? Yo realmente creo que el logo como símbolo tiene que reflejar lo que realmente queremos y lo que somos. Y son cosas que quedaron pendientes ayer, que en algún punto creo que es más importante discutir eso. O sea, ¿quiénes somos? Es solamente un grupo de científicos, pues entonces que el logo refleje la parte científica, ¿no? Si va a ser una marca de campesinos, productores, ¿no? O sea, eso tiene que reflejarse. O sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes participamos? ¿Qué queremos? Porque fíjense, nos estamos abogando un derecho que tenemos derecho, pero no somos los únicos, ¿no? O sea, somos mexicanos, somos oaxaqueños, sí, pero allí queremos representar el maíz y darle una salida al maíz nacional, al maíz histórico, al maíz milenario, ¿no? Entonces yo digo, este grupo de creativos, que bueno, que vean y que participen, que vean el conflicto, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que reflejarse, porque lo que estamos, yo creo que lo que está aquí en juego es nuevos paradigmas. Estamos de homogeneidad con diversidad. Estamos frente al avasallamiento del mercado, frente a alternativas milenarias. ¿Cómo reconciliamos el mercado con la tradición? Eso es lo que estamos creando. Eso es lo que es México, eso es lo que significa esto. Entonces yo creo que es más importante redefinir y entrarle a eso, ¿no? Porque yo comentaba ayer en la mesa, me cuesta, o sea, ¿qué soy poniendo acá? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Soy un consultor? ¿Soy un amigo? ¿Soy un comercializador? O sea, vamos definiendo si a partir de ahí podemos realmente, honestamente, yo creo que todo lo que estamos acá queremos que eso salga adelante. Pero tenemos que ser parte, no nada más un elemento que llegó casualmente el día de hoy o uno o dos días, ¿no? Yo digo que hay cosas de discusión de fondo que hay que resolver. Y okay, que los creativos que estén acá, todos somos, qué padre, hubiera sido bueno que hubiera estado ayer en las mesas discutiendo. Hay muchas cosas que no pudimos poner en imagen porque no sabemos dibujar, ¿no? Pero sí discutieron, ¿no? Entonces que ella se participe, se integre, no solamente en las discusiones, sino en las discusiones de fondo, ¿no? Yo les propondría que dejáramos un poco la discusión del nombre y del logotipo pendiente, digamos, para después de tener esta sesión de identidad, de reglas de uso, y donde tengamos un poco más claro hacia dónde vamos como organización y como marca colectiva, tengamos igual y al final del día una idea más clara de lo que podemos hacer. Y como decían por aquí, creo que pues todos estos son insumos que le van a servir al equipo de diseño y de mercadeo para poder diseñar y para poder crear algo que realmente exprese lo que queremos que identifique a este grupo, ¿no? Entonces yo haría esa moción de dejar esta discusión por el momento, pasar a la siguiente actividad y bueno, antes de eso, cedo la palabra a quien la había solicitado. Nada más que, no sé si lo vamos a hacer hoy, pero es bueno definir a quién va a ir dirigida esta marca, porque de eso mucho depende también el logo, ¿no? O quién va a estar implicado dentro de esa marca. O sea, ya creamos que va a haber organizaciones, campesinos que trabajan individualmente, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que no se ha discutido y que también va a estar reflejado en el nombre y en el logo. Sí, miren, yo creo que sí debemos avanzar. Aquí hay dos cosas muy claras. El grupo A se definió por Milpa, el grupo B se definió por Maní, país. Entonces,
están bien claros los dos vertientes, milpa o maíz. Y yo no sé qué definirlo, si no, no vamos a avanzar. Pues yo un poco también en el mismo sentido, que creo que, o sea, fuera del café y demás, hemos recibido como muchos comentarios al respecto, y es, ¿por qué razón estamos aquí todas las personas? ¿Y por qué razón estamos convocados tantas instituciones? Si nos invitaron es como para la construcción de una cosa que en realidad ya está armada. Y la sensación de muchas de las personas que estamos aquí es, nos invitaron a una cosa que ya está armada, que ya tiene nombre, que solo quieren un logo. Entonces, creo que es importante discutir esto. Sí estamos de acuerdo en que hace falta a lo mejor una organización que nos agrupe a todos. Sí estamos de acuerdo en construir, sí estamos en trabajar hacia eso, pero sí está ya como todo muy determinado. Entonces, pues creo que es importante la participación realmente de qué es lo que hace falta y hacia dónde ir, ¿no? Porque si no, pues sí nos pasa eso. La realidad, lo que va a pasar es que esto, si no, va a salir afuera y va a causar más, o sea, no va a haber el consenso. Si aquí mismo no hay tanto consenso, pues a la hora que salga afuera va a ser más complicado. Y lo que queremos es una cosa que efectivamente cuando salga, salga bien y salga sin problemas. Bueno, en el grupo B también se trató lo de la milpa, no fue maíz. O sea, por eso teníamos el nombre de ofrendas de la milpa y también teníamos incluido a milpa dentro de todo lo que discutimos. Entonces, por eso quedó el eslogan como ofrendas de la milpa, pero sí reconocíamos que el maíz era la planta principal de la milpa y por eso dijimos que el nombre podía ser maíz y el eslogan ofrendas de la milpa. Entonces, creo que no está esa división de la milpa contra el maíz, o diferentes, ¿no?, enfocadas en diferentes formas, sino que la milpa sí es una parte principal y por eso quedó el eslogan ofrenda de la milpa, pero reconociendo que el maíz es la planta principal de la milpa. Bueno, ¿aló? ¿Sí se escucha? Ok. Dos cosas. Una, estoy totalmente de acuerdo con Edelmira y no creo que tengamos que zanjar esta discusión ahorita, equipo Conavio, por favor. Dejemos que las cosas avancen. Y segundo, respondiendo a lo que acabas de decir, Rafael, no está cocinado. O sea, llevamos discutiendo este tema por muchísimos años, muchísimos, y ahí Conavio ha venido acompañando a Marta moralmente a tratar de entender un problema que vemos que está surgiendo y que seguro la mayoría de ustedes ve que va surgiendo y que hay que hacer algo al respecto. Estamos aquí porque todos, en nuestra buena intención, tenemos ganas de aportar un granito de arena a resolver ese problema. Entonces, los invito a que no caminemos por el camino de ya está todo cocinado, venimos aquí a poner nuestro dedo, nuestra huella digital a que estamos de acuerdo con un proceso, sino más bien intentemos, cada uno desde nuestra trinchera, de nuestra manera de pensar, de nuestros objetivos ideales, llegar a objetivos comunes o ver dónde se intersectan, con una meta que creo que todos compartimos. Y entonces, en ese sentido, tratemos de aportar desde nuestra inteligencia, desde nuestras visiones, a algo común. Y pues sí, a veces cuesta trabajo transmitir a dónde se quiere llegar cuando venimos caminando muchísimos años. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Y quizás este no es el camino, quién sabe, ¿no? Yo lo decía ayer de que no estaba 100% segura después de que Jorge presentaba todos los peros de una marca colectiva, ¿no? Entonces yo lo ponía en la mesa de, ¿será el camino? ¿No? ¿Será el camino cuando hay tantos peros? Yo quiero entender cuáles son los errores de las marcas colectivas pasadas para no cometerlos otra vez, ¿no? Entonces, pero no nos vayamos por el camino, o sea, no tratemos de y no estoy diciendo que estabas tratando de hacer eso, pero que nadie
se vaya a quedar con la idea de que aquí hay algo cocinado que están tratando de, a través de reunir a muchas instituciones, de simplemente darle el sello para que siga adelante. No creo que va por ahí, por lo menos con Avia no lo ve así, y sino más bien como un trabajo colectivo, bien, mal hecho, lo que sea, pero un trabajo colectivo, ¿no? En eso creo que, bueno, en eso por supuesto que no es la intención. Nosotros, por lo menos yo en mi caso, pues lo mismo, estamos trabajando desde hace tiempo, intentando y trabajando para crear y generar una cultura del maíz. O sea, todos estamos trabajando a favor de esto, porque todos creemos en esto. Pero sí, sí creo que es importante que platiquemos qué es esto, porque no está claro qué es esto. O sea, estoy de acuerdo y creo que, o sea, no es un tema de que yo sienta que esté impuesto, pero sí creo que no hemos discutido las cosas importantes. ¿Qué es esta asociación? Es una asociación que su objeto social es que comercializar, vender, promover, va a ser educativa, va a ser formativa, va a ser de regulación, y luego la marca colectiva, que es una cosa, que es una herramienta que va a tener que tener esta organización. Ayer lo platicaba con Flavio, lo platicaba con Edmía, lo platicaba con Marta. O sea, creo que sí es importante nada más plantear como estos, los objetivos centrales de esta asociación son 5. ¿Estamos todos de acuerdo que es esto? Sí. Ah, ok, nos seguimos así. Y entonces ya tenemos como una cosa que todos salimos con un acuerdo y todos salimos contentos de que, ah, se formó una asociación más una marca colectiva que va a formar para esto y esto y esto y esto. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, yo, bueno, buenos días de nuevo a todos. Me presento para los que no me conocen, Víctor López. Estoy trabajando también en CIMIT, en la parte de Masagro, en la parte de enlace con productores, ¿no? Y llevamos, entre otras actividades, la de promoción de oportunidades comerciales. Hemos seguido el proceso y la verdad hay varias cosas que me parecen muy claras, ¿no? Es claro que existe una oportunidad, ¿no? Y ante la que todos estamos reaccionando de una forma u otra. Es claro para mí que existe una voluntad constructiva y positiva de hacer cosas, entonces, bueno, eso es algo muy importante, y que no existe un interés de alguien apropiarse de una idea o de alguien obtener un lucro injusto, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que es complejo es crear el proceso, ¿no? Lo digo porque yo también, en mi experiencia ahora, he estado en procesos de creación de marcas y cosas parecidas, y es complicado. Entonces, me parece también que es obvio, de lo que se está discutiendo en los últimos 20 minutos, que existe una sensación de que el proceso está en una fase en la que a lo mejor no ha sido tan participativo como algunos esperaban, ¿no? Y entonces creo que demostraría flexibilidad en este momento asentar, no estoy diciendo nada distinto de lo que están diciendo, simplemente estoy reflexionando en voz alta, ¿no? Asentar ciertos puntos principales, ¿no? Y un punto principal es entonces cuál es el producto a promover. O sea, creo que deberíamos escribirlos en el pizarrón para decir, tenemos 4 o 5 horas por delante. Definamos, o sea, escuchemos aquí de toda la sala cuál es el producto a promover, si es solo maíz o es milpa, porque creo que es un elemento esencial para cualquier otra discusión que venga después, y tampoco sin dar sentado el tema de la comercialización, de si la asociación tiene que meterse en la comercialización o no. El que la asociación se constituya y registre una marca, personalmente me parece una buena idea, pero no necesariamente tiene que comercializar esa marca, es un proceso muy complejo. Entonces, eso también debería ser parte de lo que aceptamos hoy. Y luego, bueno, en términos de la asociación, creo que tres patitas, por lo menos, sí deberían quedar claras, que pasaron muy rápido ayer en slides, y son objetivos de la organización, estructura orgánica y requisitos de membresía. Si con esas cosas las podemos aclarar el día de hoy, tendremos mucho camino avanzado para luego hablar de la marca, del nombre, del logo, etc. Bueno, déjame aclarar. No quería meter tanto en esta, pero la cosa es, queríamos enfocar en la marca colectiva en esta reunión. Tuvimos que empezar de formar una asociación por colocar la marca colectiva. Es razón que separamos estas reuniones, y puedo decir que la asociación civil no está hecho, estaba aquí, nos reunimos para empezar y hay mucho espacio y ya programamos, perdón, desde teníamos que haber mencionado eso hoy en la mañana, de tener esta discusión
y la plenaria en la tarde, las cosas que faltamos en la asociación civil y todas las reglas que se faltan. El razón que hemos separado estos dos reuniones es que han dicho claramente Conavio que no puede participar en la formación de la asociación civil porque ellos son donadores a grupos así y no quieren estar metidos en la estructurización de la asociación civil y varios otros actores acá realmente no es bajo su perfil de trabajar en estas cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Era como un borrador de la asociación civil para ya empezar con la marca. Ya hay espacios y vamos a trabajar eso ya en la sesión plenaria. Y disculpe que eso no fue más claro, pero hay muchas cosas que sí hay que aclarar. Y vamos a abrir y pasar un papel de quien quiera participar en la asociación, exactamente cuáles partes están abiertos y hablar más de eso en la sesión plenaria. Sí pienso que es algo que hay que trabajar, y estaba indicando a Amado hablar, porque estaba realmente hablando de el logo y como algo que tiene que salir a nivel emocional. Entonces realmente sí creo que esta de quién somos es relevante. Entonces, eso creo que eso nada más, no sé si Enriqueta quiere poner otras palabras, porque eso tenía que aclarar. Y vamos a, hemos puesto en el programa trabajar en eso. De hecho, es toda la parte que sigue, que lo que tienen ustedes es un programa que es el análisis de las propuestas de reglas de uso. Lo que yo sí quiero dejar muy claro es que si este ya se hubiera hecho, pues ni los invitamos, ¿no? O sea, ahora sí que, perdóname, quien me conoce, perdónenme, pero con todo respeto, pero ¿saben cuál es el problema con todo esto? Que yo desde que era chiquita vengo a estas reuniones, ¿no? O a este tipo de reuniones. Y nunca hacemos nada porque no nos ponemos de acuerdo. No tenemos una ley de recursos genéticos porque no nos ponemos de acuerdo. No tenemos muchas cosas porque no nos ponemos de acuerdo, porque siempre pensamos como que pues alguien quiere algo, ¿no? Entonces, expresamos ayer que todos los que estamos aquí es con la partiendo de la buena fe y con la mejor voluntad de aportar lo que cada quien desde su óptica, ¿verdad? Porque finalmente cada uno pues tiene diferentes trabajos con el maíz, ¿verdad? Quienes lo producen, quienes apoyan las actividades de investigación, quienes están haciendo mejoramiento, quienes trabajan con los productores, quienes dan capacitación, quienes pues ya nos ayudan a difundirlo, pues ahora sí que hasta los diseñadores, los chefs, o sea, tratamos de, sin que fuera, yo antes les comentaba a los investigadores que el día que hagamos así como el foro del maíz, pues no nos va a alcanzar así como el Estadio Azteca, ¿no? Porque a todo mundo pues nos interesa el maíz y todo mundo lo comemos diario, a diferencia de otras especies, y yo creo que esa es la complejidad de este cultivo, que como todos nos sentimos, como estamos hechos del maíz, pues es un tema que pues nos sentimos muy involucrados. Entonces, lo primero que yo quisiera dejarles muy claro es que esto no es algo que ya esté, ni la asociación ya está registrada. Lo que quisimos presentarles es porque ya tenemos algo, porque partir de la nada, pues es llevaríamos estos dos días pues pensando a lo mejor en el nombre de la asociación, ya no de la marca. Pero la asociación en sí es un instrumento, no voy a decir que es lo de menos, pero es un paso. Es lo que nos va a permitir que ya no seamos un grupo de convocados, sino que seamos algo que ya va a estar constituido. Claro, ahorita no está todavía, y quienes gusten sumarse, pues con todo gusto. Igual es como cuando dicen, todos queremos vivir juntos, pero nada quieren lavar la cocina y así, ¿verdad? Entonces, es trabajo, y no es que pues los demás no, pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos,
hay que hacer trámites legales. O sea, eso es lo que se quiso avanzar primero, porque es el requisito para poder avanzar con lo realmente importante que es la marca. Porque la marca es donde vamos a estar todos, y como yo les decía ayer, esto es voluntario. Si fuera una norma oficial mexicana, pues es, ahora sí que pues es así y no hay de otra. No, esto es voluntario. Es una forma que queremos de poder promover mejor los productos que ya se están comercializando y demás, y cómo les damos oportunidad a los que no tienen la oportunidad. Si los productores ya están asociados y demás, y tienen el contacto con alguna institución que les permita ya hacer este paso sin necesidad de la marca, qué bueno. Pero lo que queremos es cómo replicamos ese esfuerzo. Y no todas, ni siquiera las asociaciones de productores, tienen las capacidades de poder identificar ya su usuario final y poder negociar mejores precios, en fin. Entonces, la asociación no va a comercializar ni va a producir tampoco, porque a veces son los productores, y la comercialización pues la harán los comercializadores. O sea, no está supliendo algo que no se esté realizando. Lo que queremos es cómo ordenamos eso, cómo lo integramos de alguna manera para que al final de cuentas se beneficie más el productor. Porque todos los demás, pues de alguna manera los investigadores seguirían investigando y en algún lugar seguiremos comprando maíz y los que nomás no lo comemos, pues nos lo seguiremos comiendo. Lo que queremos es cómo se beneficia más el productor y cómo ocupamos un espacio. Hace rato decían que era un tiempo de oportunidad. ¿Cómo llenamos un espacio que alguien va a llenar? Y que esperamos que lo llenemos los mexicanos, ¿no? Así, con todas sus letras. ¿Por qué? Pues porque estamos exportando y estamos... No es la única visión de que vamos en México para el mundo, ¿verdad? Sino simplemente cómo podemos promover la conservación de estos maíces, el mejor desarrollo de los productores, dándole una alternativa. La marca colectiva no va a solucionar todos los problemas que ayer se mencionaron, ¿verdad? No va a acabar con los coyotes o con la pobreza, o sea, ojalá, ¿verdad? Siempre tenemos esa meta de poder ir regulando mejor el comercio, ir ordenando el sector, pero eso no lo va a resolver una marca. Eso lo resuelven muchas políticas públicas, regulaciones, una serie de estrategias. Esa es una oportunidad que nos estamos dando, y que este es el espacio, y por eso ya les decía, yo me siento así como que tener este perfil de público, sin que seamos realmente un número muy grande, pero sí es un perfil muy rico, porque cada quien tiene, son diferentes actores dentro de esta cadena, de diferentes regiones, y por eso tanta pluralidad también en las formas de pensar. Quisimos dedicarle el espacio hacia la definición de los posibles nombres y de los elementos que tendrían que constituir la imagen, porque eso es lo que finalmente nos va a identificar, así como la bandera, ¿no? Que ya vemos la bandera, ahora está en el WhatsApp, ¿no? Hay que poner la imagen de la bandera, porque ahora sí ya nos envolvimos más en la bandera. Bueno, ese simbolismo es algo que queremos que refleje los valores que queremos ver. Si no los hemos discutido suficientes, porque pensamos que, pues, como todos partimos de ese, y se ve también en las propuestas, ¿verdad? Hablamos de territorio, pues porque estamos muy orgullosos del maíz y queremos que todo el mundo sepa que el maíz es mexicano, y queremos que aparezca la persona también, ¿verdad? Ahorita, de los cuatro elementos que más se repetían, ¿verdad? Que nos lo resumieron muy, muy bien, es que sí queremos que aparezca el maíz. Bueno, ahorita estamos con que si el maíz o la milpa. También en esta primera etapa les decíamos, bueno, estamos pensando en la comercialización del maíz como grano en esta primera etapa, porque conforme más le vayamos poniendo esferas, pues no lo vamos a complicar más y no vamos a empezar. La cosa es empezar con algo, y por eso se propuso, bueno, pues vámonos juntando ya los que ya se habían estado trabajando desde hace mucho tiempo. Dijeron, pues vamos a ponerle un blanco y negro. Todo este esfuerzo pues es bastante costoso, y alguien está asumiendo todos estos costos, ¿verdad? Y por eso es que pues se agradece mucho la aportación que están haciendo tantas instituciones y el tiempo, que también es muy valioso cada uno de ustedes. Pero la intención es que podamos salir de aquí por lo menos con un pequeño avance, con este primer paso, de decir, bueno, pues por lo menos ya vimos las ideas de cómo le vamos a poner. Claro que pues hay que trabajar todavía mucho en cómo hacemos que una imagen muy sencilla refleje la complejidad, pues, de la diversidad del maíz, de la diversidad cultural, de todos los significados, en fin.
y bueno, que más adelante podamos pensar en otros cultivos. Por eso también se hablaba de lo de la, de lo de la milpa, que es algo que pues, podemos ver cómo se puede reflejar. En algunas de las propuestas iniciales sí. que nos habían diseñado, pues venían, por ejemplo, las guías, ¿no? Que dicen, bueno, esta guía ya simbólicamente pues puede ser de calabaza, puede ser de frijol, eso es algo que puede envolverlo, ¿verdad? Y que finalmente creo que es de los elementos que queremos que queden, ¿no? Entonces, la parte del maíz o de la milpa, la parte de las personas, ¿verdad? Se había mencionado, también ayer se mencionaba un sombrero, ¿no? Y acá pues también se... Ahora sí que hubo coincidencia en esos elementos. La parte del territorio nos está faltando. Bueno, yo creo que en aras de poder avanzar, Enriqueta, sí. Yo propondría que hagamos un receso y regresemos a discutir el objeto social de la organización. Creo que es importante definir eso, que todos lo conozcamos, que todos lo construyamos, y después de esto pasamos ya al tema de reglas de uso. Me parece que es importante que todos tengamos claro cuál es el objeto social de la organización, hacia dónde se está pensando trabajar con este proyecto y desde el punto de vista de la ACE, y después pasamos ya a particularidades que tengan que ver con las reglas de uso y sobre temas específicos. Entonces yo les propondría que hiciéramos eso para poder avanzar. Igual y damos 10 minutos para hacer un receso, regresamos en 10 minutos puntuales porque tenemos el tiempo corto, y con este cambio tenemos que darnos prisa. Última participación, por favor. Y muy brevito, y con la intención de que no nos vayamos al receso con una impresión de que estamos atascados, ¿no? Porque pudiera ser eso. Pudiera ser eso, y creo que no es conveniente, ¿verdad?, para los avances de los trabajos. Yo nada más estoy pensando que aquí se están planteando como que dos rutas de trabajo, ¿no? Una es, definimos primero el continente y luego el contenido, o al revés, primero el contenido y luego el continente. Y creo que no tiene sentido eso, ¿no? Yo creo que se puede perfectamente traslapar ambas formas de trabajo, ¿verdad?, y seguirle avanzando. ¿Verdad? Creo que no son excluyentes las visiones, y que sí podemos trabajar sobre logo y sobre nombre, y luego definir los otros aspectos que formarían el contenido y viceversa, ¿verdad? Creo que es mejor que lo veamos así, ¿no? Gracias. Dale. Entonces en 10 minutos regresamos. Les pido ser puntuales para poder avanzar.